observe con atención. Eran las 11:53 de la mañana. Las chicas asistentes a la clase de baile departían una mañana de ejercicios cuando de pronto un proyectil ingresa por la mampara y rompe con la tranquilidad. El pánico obliga a las chicas a lanzarse al piso de inmediato y avanzar hasta una zona segura. En ese instante, otra bala también atemoriza a quienes ejercitaban en las máquinas del tercer nivel. Tengo una persona cerca a lo que son las ventanas panorámicas entrenando y es la que se percata del evento y me grita, me llama. Yo enseguida, sí, que me agache, me asomo a la ventana y veo que están intercambiando disparos. El más sorprendido hasta ahora es el profesor de la clase de baile, quien para su fortuna decidió bajarse de la tarima minutos antes de que ingrese la bala. Ha pasado justamente por acá, ¿verdad? Hasta allá. Y este es el lugar donde usted suele estar. El lugar donde todos los instructores hacemos nuestras clases, pues, ¿no? Pero yo tengo la particularidad de siempre estar abajo, subo, pero también estoy abajo cerca a las chicas, ¿no? Quiere decir que si yo estaba acá arriba en el momento que ocurrió, eso me hubiese pasado algo ya fatal, pues, ¿no? No sé si estuviese acá ahorita hablando con ustedes. Yo, me asusté, yo fue la que grité. Grité, me agarré la cara y ya no, alguien, no sé quién, la verdad, dijo que nos tiremos al piso. Nos hemos plegado acá y yo me he ido así, de todas las chicas todas se han ido, unas cuantas se quedaron así asustadas y luego ya nos hemos ido retirando, ya se agacharon y nos hemos ido al pasadizo pero fue un susto bien grande. Los disparos también llegaron hasta el ingreso de esta farmacia, donde se negaron a dar declaraciones por temor a represalias. Frente al lugar de la balacera, varios comercios se negaron a brindar más detalles. Quienes estuvieron también en peligro fueron los vendedores y clientes de este mercado. Disparo, sí. Bastante disparo. Sí, bastante. ¿Cuántos más? Por lo menos unos 10, 12 disparos. Hemos cerrado la puerta del mercado y hemos tenido que escondernos debajo porque una bala perdida. Solamente he visto el disparo, nada más me he corrido para allá. En la puerta estaba tirada, eso no me he visto, porque va la avenida de allá, el delincuente disparaba sin parar. Horrible, horrible, sí. A la zona también regresó la policía, pues las investigaciones continúan para dar con el paradero de los 4 ampones armados.